levantamos en este día. Buenos días, iglesia. ¿Cómo están? Nosotros estamos contentos, estamos gozosos porque esta es la mañana que hizo el Señor. Y nos hemos determinado a darle lo mejor de nuestra vida, a darle nuestra mejor adoración, porque sabemos que Dios, el Dios que servimos, va a hacer grandes cosas. Él es un Dios bueno y solamente tiene cosas buenas reservadas para usted y para nosotros. Amén. Y la palabra del Señor nos dice: pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es un poderoso Salvador. Se deleitará en ti con alegría. Con su amor calmará todos tus temores. Se gozará por ti con cantos de alegría. Aleluya. ¿Y cuántos hay que se pueden gozar en su presencia? Aleluya. Y ahí le cantamos con voces de alegría, con júbilo. Jesús, Jesús,
Señor,
Hola, Dios te bendiga. Bienvenido a este servicio de adoración en familia de la Iglesia Casa Pan de Vida. Yo soy la pastora Yabrenime Stephanie y estoy contenta que puedas sintonizar esta transmisión y unirte a nosotros adorando el nombre del Señor. Y en unos momentos vamos a ser bendecidos por la palabra de Dios a través del apóstol José Colón. Así que estamos listos, estamos en la expectativa de grandes cosas y de una palabra poderosa que el Señor va a impartir sobre nuestra vida. En este momento queremos seguir adorando el nombre del Señor y hemos aprendido que una de las formas en las que adoramos al Señor es también por medio de nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Porque nosotros exaltamos y bendecimos al Señor con todo lo que somos, no tan solo de con nuestros labios, sino con nuestro corazón, pero también con nuestro tiempo, con nuestro servicio y con esa porción de esa bendición y de esa provisión que el Señor nos da cuando la sembramos en la casa del Señor para la obra de Dios. Así que si tú en tu corazón has sentido ese mover de parte del Señor en sembrar aquí en la casa del Señor, este es el momento para hacerlo. Hay varias formas, lo puede hacer a través de Zelle, lo puede hacer a través de ATH móvil. El número de teléfono es el mismo, es el 407-252-2461, ahí va a aparecer en pantalla. Y también lo puede hacer a través de PayPal, a paypal.me/casapandevida. También va a estar en pantalla. De cualquiera de esas formas, usted puede enviar su ofrenda, su diezmo. Cuando usted dice en su corazón, dice, yo quiero sembrar en la obra del Señor, en la casa del Señor, para que la misión pueda seguirse llevando a cabo. Así que yo voy a orar por ti, voy a orar por esa provisión. Padre nuestro, gracias. Gracias porque eres tú nuestro sustento. Gracias porque eres tú quien provee y da mucho más en abundancia. Gracias, Señor, porque sabemos y estamos convencidos que aquel que siembra generosamente a sí mismo ha de cosechar. Bendice a cada uno de mis hermanos, que seas tú quien les supla todas sus necesidades y que multipliques en sobreabundancia lo que ellos para tu reino y para tu obra, Señor, están dando. En el nombre poderoso de Jesús declaramos que tú se los multiplicas no tan solo en finanzas, sino en salud, en prosperidad no tan solo financiera, sino en prosperidad de su alma y de su corazón y de su gozo, Señor, en ti. En el nombre poderoso de Jesús lo creemos hecho. Amén, amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Y en unos momentos el apóstol José va a estar ministrando la palabra del Señor. Así que yo te invito a que ahí donde estás, que aproveches y compartas esta transmisión. Dale share, dale like y envíasela a tus amistades aquí en las redes sociales para que ellos puedan sintonizar. En este momento estamos en vivo, así que aprovecha estos segundos para compartirla. Y si tienes alguna petición de oración, te invito a que puedas comentarnos y así nos puedas compartir por qué podemos orar específicamente por ti, porque creemos en un Dios que puede hacer lo imposible posible. Solamente hay que confiar y hay que creer y descansar en Él y en su palabra y en sus promesas. Amén. Bueno, así que en el nombre poderoso de Jesús declaramos que la palabra del Señor llega a nuestro corazón, que en el nombre de Jesús es nuestro corazón, es terreno fértil para que todo lo que hoy el Señor habla en nuestra vida pueda permanecer ahí en nuestro corazón y hacer una obra transformadora. En el nombre poderoso de Jesús. Así que les dejo con el apóstol José. Bendito sea el santo nombre de Jesús. A Él, únicamente, exclusivamente a Él, sea toda la gloria. Bienvenidos en esta hermosa mañana de domingo. Mañana de domingo que estamos celebrando nuestro servicio de adoración en familia. Aprovecho para bendecirte y que tú seas instrumento para bendecir a otros. ¿Qué te parece si le das share a esta transmisión en vivo? Ahí mira, busca el share, le das share, escríbele ahí. Mira, Casa Pan de Vida tiene su servicio en vivo. Le das share, cópialo, envíalo por texto, porque ¿sabes qué? Alguien en esta mañana recibirá la bendición de la cual tú estás compartiendo. Bendito el nombre de Jesús. Me pica las manos, hermano. Estamos bendecidos. ¡Aleluya! ¡Qué bueno! Aprovecho para bendecir a la pastora Yabreni. Gracias, pastora. Al Ministerio de Adoración, a Papá de gracias por estar aquí. Es una bendición. Ustedes vieron, mire, ustedes saben que siempre me acompaña. Mire, ¿quién manda y va? La que está en la batería, la que estuvo tocando, esa es la que reparte el bacalao en casa. ¡Aleluya! Como ustedes pueden ver, mire, por ahí anda el ujiel más antiguo de la casa, nuestro muchachón Jeremy. Así que no se distraiga. Dígale a alguien, no se distraiga. Que lo mejor está por comenzar. Bendito el nombre de Jesús. ¿Sabe que estaba orando
en estos días y estaba compartiendo con Fanny. Le dije, Fanny, está pasando algo con el pueblo de Dios. Acabamos de salir de un periodo de tiempo, de una estación, de una temporada, como le suelen decir, y estamos entrando en una nueva temporada. Y ¿sabes qué? Yo veo a las personas como que arrastrando el rabo, como decimos por ahí. En Puerto Rico decimos así. Como decía el Chavo del Ocho, con el rabo entre las piernas y su mirada. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Así, los veo que tienen máscaras puestas. O sea, la máscara de la felicidad, la máscara de la incertidumbre, la máscara de la frustración, la máscara de optimismo, la máscara de que no sé ni para dónde voy. Con un sinnúmero de máscaras, y yo decía, Señor, ¿pero qué está pasando realmente con el pueblo de Dios? ¿Qué está pasando que estoy viendo que todo el mundo tiene una máscara puesta? Y usted dirá, pero no entiendo, pastor. Hasta yo tengo mi máscara, tú tienes tu máscara, todos tenemos nuestra máscara. Yo no estoy exento por ser el apóstol de José Colón, el apóstol de Jesucristo, que Dios llamó para este tiempo y que supervisa obra. Yo también tengo que ponerme mi máscara. Y usted dirá, pero poniéndose la máscara el apóstol. Sí, porque yo quiero ser transparente contigo, pero yo quiero que tú seas transparente también contigo mismo. ¿Por qué? Porque me senté y comencé a orar y en el proceso de la intimidad con el Señor me dijo, lo que pasa es que las personas están viviendo en ansiedad. Y yo, pero ¿ansiedad? ¿Por qué ansiedad en particular? Y entonces el Señor me vuelve a repetir, están viviendo en ansiedad. Y yo dije, wow, esto es más grande de lo que realmente yo entiendo que es lo que está ocurriendo. Así que le di un poquito de rodillol, usted sabe, le metí oración a esto porque yo dije, Señor, revélame. Así que el Señor me habló, me dijo, andan caminando con máscaras para tapar lo que realmente sienten. Y lo que sienten es que están ansiosos. Algunos, el trastorno de ansiedad que tienen es tan grande que no tienen control. La ansiedad los ha llevado a estar en la incertidumbre, y para que no lo señalen, y escucha bien, para que no lo señalen, comienzan a ponerse máscaras. Yo dije, no puede ser, Señor, que estemos hablando de tu pueblo. Y me dijo, mi pueblo también tiene ansiedad. Y yo dije, pero ¿por qué tienen ansiedad, Señor? Me dice, porque no tienen control de lo que quieren. ¡Uf! Se le fue. ¿Por qué tenemos ansiedad? Porque no tenemos el control de lo que queremos. Así que me di a la tarea de comenzar a buscar y buscando bajo el tema de máscara, y ese no era. Me fui con las temporadas y ese no era. Y me puse a darle rodillas, como le dije, y Dios me dijo, vivir en paz en medio de la ansiedad, quitándote tu máscara. ¡Guau! Se te fue. Vivir en ansiedad, vivir en paz en medio de la ansiedad, quitándote tu máscara. Yo dije, wow, esto sí que me voló la peluca. Así que me puse a la búsqueda, y en la búsqueda decía, sentir ansiedad ocasionalmente es normal. Usted puede tener ansiedad, pues porque es un sentimiento natural que usted se ponga ansioso y usted diga, pero es que está pasando algo que como que no tengo el control. Sí, es natural. Voy a detenerme para explicar. Primeramente, yo no soy psicólogo, tampoco soy psiquiatra. Yo he sido pastor por los pasados 15 años, de lleno en una congregación. Pero eso sí, tengo estudios de psicología, 73 créditos en psicología de la institución Ana Jiménez. Tengo una certificación de consejero pastoral bíblico dada por la iglesia El Sendero de la Cruz en Atorrey, y Dios me ha bendecido a través de su palabra para poder identificar los diversos trastornos que manifiestan las personas, dándonos las herramientas bíblicas. Pero responsablemente, cuando hablo de un trastorno de ansiedad, yo no estoy utilizando términos clínicos para que usted piense
que yo no tengo fe. Primeramente, nosotros creemos 100% que la ansiedad o cualquier otro tipo de manifestación en contra de la voluntad de Dios es causada por el enemigo. Lo entendemos así porque es nuestra postura de fe. Pero siendo responsable y utilizando el término trastorno de ansiedad, voy a explorar para poder encajarlo a usted en lo que estamos hablando en esta poderosa mañana. Habiendo dicho eso, volvamos nuevamente a estos sentimientos. Y sentimientos de ansiedad traen consigo pánico, traen consigo temor, traen consigo terror, hermano, porque la ansiedad nos lleva a no tener control, y al no poder tener control, esto nos lleva a desestabilizarnos emocionalmente. Y habiendo entendido esto, tenemos que entender, como había predicado la semana pasada, los tiempos, los periodos, las estaciones para poder entrar a una nueva temporada. Pero ¿de qué vale que vayamos a entrar a una nueva temporada si no tenemos el control y la ansiedad nos está consumiendo de abajo para arriba y de arriba para abajo? Porque no hemos aprendido a confiar en que Dios tiene el control completamente. ¿Habrá alguien que lo pueda creer? Dígame ahí, vamos. Es importante que usted entienda, cualquier tipo de ansiedad tiene su ayuda. Nosotros los pastores tenemos un camino para poder ayudarte, pero hay especialistas en este tipo de trastorno que usted puede evaluar y contemplar, y su pastor le puede endosar a que explore otras alternativas. Seamos responsables. Yo he tenido casos en nuestra congregación en donde hemos aconsejado que vaya un profesional de la salud emocional para que esa persona explore unas áreas que no tienen nada que ver con malicias, con pichones, con demonios. Son asuntos que tuvieron ahí de crianza y asuntos que vivieron, que por más que oremos, le demos rodillas, nos metamos con Dios, no va a estar sano. Así que, habiendo dicho esto, me caerán chinches por lo que le estoy diciendo, pero seamos responsables. ¿Habrá alguien que pueda decir amén en esta hora? Así que el sentir ansiedad de una manera ocasional o momentánea puede darnos, ¿verdad? Porque no tenemos el control. Y no tener el control es bien sencillo. Eso es tan sencillo como cuando usted pone a hervir una olla con agua. Punto. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver con eso? Usted tiene que poner la hornilla caliente, pone la olla, pone el agua, deja que hierva, coge los huevos, los pone ahí y ¿sabe qué? Tiene que esperar 15 minutos. Punto. No tiene control, no hay otra manera de hervir huevo. Usted si se desespera, coge ese huevo, lo saca de ahí, le hace unos cuantos agujeros, lo vierte en otro envase, lo mete en el microondas, le da 8 segundos y posiblemente le explote como un psiquitraqui ahí, porque está adelantando algo que no es. Ya tiene dos cosas que no tiene control. Y cada vez se sigue innovando maneras de poder hervir esos huevos. Y al fin y al cabo, usted nunca tuvo control ni hirviéndolos, ni metiéndolos en el microondas, ni de ninguna otra manera. Es ahí donde viene la ansiedad, cuando usted no tiene control. ¿Habrá alguien que pueda entenderlo? Yes. ¡Aleluya! Son difíciles de controlar estos sentimientos. Dicho sea de paso, este sentimiento puede agarrar a otro sentimiento y a otro sentimiento y a otro sentimiento. ¿Y sabes qué? Llevarte a la destrucción emocional y espiritual. ¿Y qué haces como medida y refuerzo personal? Te pones una máscara. Nadie se va a dar cuenta. Pero todos saben que tienes una máscara. ¿Habrá alguien que lo pueda entender? Bendito Dios. Signos y síntomas de ansiedad comunes. Esto incluye, hermano, sensación de nerviosismo, agitación, tensión, sensación de peligro inminente, aumento de ritmo cardíaco, respiración acelerada, sudoración, temblores y sensación de debilidad y cansancio, entre otras. Hace unos días,
cuando Dios me toca con esto, yo no podía dormir. Y le digo a Fanny, oye Fanny, estoy ansioso. Porque podía identificar que algo me estaba ajorando el sistema, ¿no? Y Fanny me dice, ¿quieres algún medicamento? ¿Tomaste mucho café? Entonces empezamos a buscar y a delimitar las razones. Y yo le dije, ni es eso, ni es esto, ni es lo otro. Voy a orar. Porque yo tengo que aprender a descansar mi ansiedad en la palabra del Señor y en el Dios de los cielos. Así que oramos. Y ya usted sabe que caía chocadito como un bebé. Es importante que usted pueda entender en dónde usted tiene la confianza. Así que existen varios trastornos. Todavía no he llegado ni tan siquiera a lo que quiero exponerle en esta mañana. Existen varios trastornos de ansiedad en donde la gente se pone máscara. La agorafobia. Eso es que te hace sentir atrapado, te puede causar pánico, te sientes indefenso, avergonzado. Está también el trastorno de ansiedad, que es el más común, cuando te desespera y no tienes control. Está el trastorno de ansiedad debido a alguna enfermedad fisiológica. También está el trastorno de pánico, en donde le tienes temor a todo. Y hago un alto. Cuando somos creyentes, la palabra dice que echamos afuera todo temor. Pero no es menos cierto que hay circunstancias que nos pueden llevar a tener miedo, como ser víctima de un crimen, ser abusado cuando niño. Ese tipo de cosas te pueden llevar a ese tipo de trastorno. Pero cuando ya somos creyentes, sabemos en quién hemos confiado. Hay diferentes fobias o trastornos que nos pueden llevar a perder nuestro juicio. Y usted dirá, pero pastor, ¿cómo es posible perder nuestro juicio? Sí, porque el enemigo de las almas aprovecha todas estas caretas para infiltrarse y traer confusión en tu vida. Y lo primero, mire, que me vino a la mente es que cuando éramos niños, el gato y el ratón, no voy a decir el nombre de muñequitos, le decía, el gato tenía una duda o algo, venía y se le aparecía un gatito aquí rojo y uno blanco y le susurraban al oído. ¿Ustedes recuerdan? El tipo de angelitos. Es exactamente lo que hace el enemigo de las almas. Se te engancha en el hombro y pega a decirte, no puede. La tienen contigo. Mira, lo ves cómo te miran. Y comienza a minarte y atacarte. Y tú no te das cuenta de todo el trambollín que te está haciendo. Y tú te sigues amarrando ahí en ese trastorno de ansiedad porque no tienes el control. Cuando solamente lo único que tienes que hacer es, como dice la palabra, clama a mí y yo te responderé. Aleluya. Dice la palabra en el Salmo 39:6. Somos tan solo sombra que se mueve y todo nuestro ajetreo diario termina en la nada. Amontonamos riquezas sin saber quién las gastará. Y ese salmo me volvió a mí, ¿sabes? Me supo así, me hizo como un tsunami interior. Y yo dije, wow, somos solamente sombra que se mueve. No sé si usted puede mirar el suelo ahora mismo y usted ve que la sombra está ahí, pero si usted se mueve, la sombra también. Pero no queda tan solo ahí. Si la luz que está alrededor suya se mueve, la sombra se mueve sola y usted no. ¡Oh, se le fue! Porque usted no tiene control de esa sombra. Porque usted simplemente puede observar el entorno y confiar que esa sombra está ahí. Solamente hay un momento cuando la sombra no está con usted. En la oscuridad. Se le fue. La sombra no está con usted en la oscuridad porque no puede identificar que siempre estuvo con usted. El enemigo de las almas poco a poco va añadiendo oscuridad a tu entorno, creándote ese sentimiento de ansiedad. Y cuando vienes a ver, está todo oscuro, no ves ni la sombra. Bendito Dios. Aleluya.
desesperamos porque no tenemos el control. No hemos aprendido a confiar en la voluntad perfecta del Dios de los cielos. ¿Y qué podemos hacer, pastor? Saquemos el millaje. Tenemos que aprender a sacarle millaje a la ansiedad. Si tienes una máscara, quítatela y comienza a sacarle millaje a la ansiedad. Y usted dirá, ¿pero cómo le puedo sacar millaje a la ansiedad? Sencillo. El apóstol Pablo, cuando se vio ajorado, y usted dirá, ¿ajorado el apóstol Pablo? Se vio ansioso, dice la palabra. En 2 Corintios 11:28, él dice lo siguiente: mi inquietud por las congregaciones me ha establecido que tenga preocupación por ellas. Y lo estoy parafraseando para que entienda. Quiso decir el apóstol Pablo que su inquietud trajo en él una ansiedad que le escribió para que ellos tomaran carta en el asunto y comenzaran a buscarse entre sí. ¿Y comenzaran a qué? A preocuparse el uno por los otros. Se le fue, hermano. Que se animaran entre ellos. Que si hubiese alguien que estaba cayendo, que le extendiera la mano y lo levantara. Que si hubiera alguien que si tenía algún percance, estuviese para con él. Saquémosles ventaja a esta ansiedad. Ese sentido de ansiedad fue una ventaja que motivó a otros para no estar en esa situación. Dice la palabra en Proverbios 17:17. No mostrando interés personal para sí mismo, sino mostrando interés por otros. ¡Wow! ¿Y cómo hacemos esto, pastor? ¿Cómo lo podemos hacer? Sencillo. Esa es la parte más sencilla. Lo primero que tienes que hacer es detenerte y desprender tu máscara. Número dos. Tener una relación con aquel que te puede dar paz en medio de tu ansiedad. Con Jesús, que es el príncipe de paz. Número tres, orar. Número cuatro, ayunar. Número cinco, y esta no le gusta a mucha gente, involucrarte en las actividades de nuestras congregaciones y de los diversos ministerios, para que te sientas parte y comienzas a tener el tiempo ocupado y disipes el ocio. El ocio es una de las maneras que el enemigo usa para destruirte. Y si nada de esto funciona, hermano, hable con su pastor. Busque consejería pastoral. Y yo le garantizo que él lo va a dirigir conforme a sus circunstancias. ¿Qué solución podemos tener? El apóstol Pablo define las dos herramientas más poderosas de un creyente posterior a Jesús. Número uno, en Hebreos 11:1, él dice lo siguiente: la fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y eso a mí me voló. Porque tú dices, ¿cómo es posible que en Hebreos 11:1 el apóstol esté hablando de la fe? Y Dios me tocó. Me dijo, lo que pasa es que toda ansiedad se va con fe. Uf, se le fue. Ay, Dios mío. Toda ansiedad se va con fe, porque si tenemos fe, podemos entender que es, por supuesto, la convicción de lo que tú esperas y no lo ves. ¿Quieres que la ansiedad se vaya? Aprende a confiar como confías en fe. Uf, se te fue otra vez. Pero no queda ahí. El apóstol Pablo, miren, hizo un Maguire, hizo... La sacó, mire, hermano, así por el parque. Y dice la palabra que en Filipenses 4:13, la versión Dios habla hoy, dice, y escucha bien, dice así: a todo puedo hacerle frente. A todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece.
¡Bum! Cayó el micrófono. Hermano, le puedes hacer frente a la ansiedad. Le puedes hacer frente a cualquier evento que tú no tengas control. Y por último, quiero compartir contigo, por último, lo siguiente. Ten confianza en el Señor. Ten valor. No te desanime. Sí, ten confianza en el Señor. Eso lo dijo el salmista. Aquel que había pasado por todas las tribulaciones, por todos los terrores, por todas las adversidades, el que vivió todo tipo de ansiedad, aquel dijo: ten confianza en el Señor. Sí, ten confianza en el Señor. El Salmos 27:14 de Dios habla hoy. Y para sellar en esta hora, quiero darte un consejo. Y es importante que puedas entender esto. Si estableces la relación con el príncipe de paz, oras, ayunas, te involucras y aún así todavía te ves en la necesidad de usar la máscara, busca ayuda profesional. Para eso estamos, para poder entender que Dios tiene el control en nuestra vida, pero por encima de eso, ser sanos y restaurados, porque ya fuimos salvos. Así que métete con Dios y verás grandes cosas. Bendecidos. Dios te bendiga, gracias por sintonizar este servicio de adoración en familia. Oramos al Señor que haya bendecido tu vida y que esta palabra siga ahí ministrando tu corazón y ministrando tu vida para que puedas seguir haciendo Dios y perfeccionando la obra que comenzó en ti. Te invito a que lo compartas, que le digas a alguien toda la grandeza del Señor y todo lo que el Señor puede hacer en sus vidas, porque creemos en un Dios que ama y que transforma. Así que te esperamos el próximo domingo a las 10 de la mañana para nuestro servicio de adoración en familia por aquí, por Facebook Live. Dios te bendiga, que tengas una bendecida semana.